Cuando el micrófono detecta el sonido, será preamplificado con el transistor y luego enviado mediante el potenciómetro y la resistencia hasta la entrada del circuito integrado K2884. Suscríbete a este canal y activa la campana de las notificaciones si quieres seguir viendo tecnología con electrónica. Pregunta por mis textos y libros en formato PDF para seguir aprendiendo más. Y entérate de mis cursos online que estaré compartiendo para aventurarse en el mundo fantástico de la electrónica. Muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores, querida comunidad de electrónicos. Esperemos seguir creciendo y poder compartirles más proyectos electrónicos. Soy AndroBot y estoy muy agradecido por ustedes. Gracias.